Vaya que son tiempos muy difíciles estos que nos está tocando vivir en razón de la pandemia por el COVID-19, el famoso coronavirus. Miles de personas que están perdiendo la vida, tantas personas que están siendo contagiadas. Un problema que parece estar rebasando a muchos. El riesgo latente de ser contagiados, además de tantas personas que ya perdieron el empleo, otras tantas que quién sabe cómo se van a recuperar un día financieramente. Por no mencionar las inconveniencias que esto nos provoca de tener que quedarnos en casa más y cada vez más, ya nos quedamos también sin poder participar en la Santa Misa. Miles de personas, los que están recluidos en sus hogares, algunos que no pueden ni siquiera abrir la puerta, algunos que solamente pueden salir a lo más indispensable y que aun cuando lo hacen se exponen a que algún soldado, algún policía se acerque a ellos y los amedrente y les haga pasar un mal rato. Y ante todo esto, por supuesto que para muchos surge la pregunta, ¿y qué tiene Dios que ver en todo esto? Y resulta muy interesante ver las diferentes respuestas que da la gente. Hay quien asegura que Dios nos está castigando porque bien que nos lo merecemos. Otros consideran que no nos está castigando, simplemente nos está poniendo a prueba para que seamos mejores al ver todo lo que estamos perdiendo. Hay algunos más que dicen que no es ni siquiera un castigo, tampoco es una prueba, es simplemente que ya no está presente porque nosotros mismos lo hemos sacado de nuestra vida. Tantas respuestas a una interrogante que una vez más nos hace palpar el misterio de Dios. Si me preguntas a mí, yo no te puedo dar la respuesta. Yo no sé qué papel tiene Dios en todo esto. Es parte de su misterio que nunca alcanzaremos a comprender. De una cosa sí estoy bien convencido y sé que no me equivoco. Esta pandemia no la provocó Dios, porque Dios no provoca las enfermedades. Estas entraron como consecuencia del pecado, como consecuencia de desobedecerlo a Él. Dios no puede provocar enfermedad alguna porque Él no puede provocar el mal. Es contrario a su esencia porque Él es el sumo bien. Sin embargo, también estoy convencido porque así es, y eso nos dice nuestra fe, que Dios permite todo. Aunque Él no lo provoque, Él está permitiendo esto. ¿Por qué? ¿Para qué? Ve tú a saber. Es parte de su misterio. Es un misterio que no vamos a poder comprender, que nunca vamos a poder comprender, y tenemos que respetar los misterios de Dios. Tenemos que dejar que Dios sea a Dios. Y yo te quiero invitar precisamente a eso, a que cuando te asalte la duda, cuando te asalte el temor, incluso si te llega a asaltar cierto enojo o resentimiento contra Dios, tranquilo, deja que Dios sea Dios. Y quizás esta es una frase que tienes que memorizar hasta que te salga espontáneamente, en un momento de inquietud en el que te preguntes, ¿y Dios por qué no hace nada? ¿Dónde está Dios? Cállate y deja que Dios sea Dios. Tranquilízate y deja que Dios sea Dios. Él tiene el control. Él sabe por qué. Él sabe para qué. Y recuerda que Él tiene siempre la última palabra, y su última palabra es siempre de amor y de bendición. Deja que Dios sea Dios. Apasiónate por nuestra fe.